bienvenidos. Hoy palpitamos la entrega de los Martín Fierro de Cable. Sí, la primera ceremonia. Ay, mirá lo que son las Tres Marías. Mirá lo que eran esos conductores. Mirá lo que era esa apuesta. ¡Qué nivel! ¡Qué vestiduchi! ¡Qué nivel! La última ceremonia. ¡Qué famosos fueron históricamente los mejores y los peores vestidos! Vamos a hacer un análisis, por supuesto. No nos vamos a poner nosotros entre los mejores porque sería una cosa demasiado. No, ¿sí? ¿Sí? Okay. Si hay que hacer, se hace. Y los hilos, ¿no? A la hora de luquearte para esta fiesta. Que te sirve para la fiesta de Martín Fierro, para el fin de año, para casamiento, para lo que sea. Todo, estamos nominados nuevamente al Martín Fierro. Y sí, estamos muy felices. Sí, bienvenidos a la Cabla de la Moda. ¡Bravo! Qué sabio la gente de Astra, ¿no? Como qué inteligencia la verdad superior. Que sí, la verdad ustedes que sí. Son los mayores, yo me vestí más de teen para que ustedes queden bien grandes. Sí. Escuchame una cosa. Mirá cómo vino nuestra invitada, por favor. Pero a mí, me dicen la teeny. Para que vayan calentando. Vamos, nena. Esta ropa. Así va a llegar, así va a llegar Luna Park. Mira, ya está. Muy este es un lindo. Equipo que no va a usar. Así que para ir al Martín Fierro va a estar mejor todavía de lo que estaba. Mira, el turco me está diciendo que ese color te sienta muy lindo. Vestida por ti, Gaby. Laurencia. Hacen luces. Muy bien, hacen luces. Nunca hacen luces. Muy lindo, acá. Muy cómodo, muy fresco. Ahí acomodo. ¿De quién es, querida? De Laurencia Dodd, de Dotestor. Muy bien, muy elegante. Y me dice el turco que te queda muy lindo la cola tirante con la. Todo me lo dice por la cucaracha, que el turco. El turco no está hablando por la cucaracha. A mí me habla. Todos los días a mí nunca me dice nada. Sí, pero ahí está. ¿Desde cuándo? Es distinto. Eso, o sea, es el horario. Dice que no lo escuchas. Se pone muy, pero muy nervioso. Bueno, tenemos al señor Luis Ventura. Primer evento grande, vamos, todavía lo estábamos esperando desde el año pasado no se pudo hacer. Luna Park. Ahora sí. Bueno, por Luisito. Eso se van a hacer las nominaciones de 2019-2020. Luisito, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tanto tiempo Horacio y tanto tiempo también a todos los amigos ahí de la jaula, ¿no? Te queremos. Ante todo quiero decir... Sí. Ante todo, quiero decirles que los voy a extrañar un poco, porque de alguna manera Magazine había sido la casita del Martín Fierro de Cable durante un par de años. Es verdad. Y ahora hemos cambiado de emisora, de pantalla, razón por la cual a lo mejor algunos amigos y algunos conocidos de ahí de Magazine los voy a extrañar, pero bueno, esperamos con mucha expectativa este premio, porque va a participar un productor independiente, que es la gente de Red Cube, por un lado, y por el otro, el agente de Crónica TV. Claro. Que, bueno, se aunan en este regreso de dos temporadas continuadas, 2019-2020. Se va a hacer en el Luna Park, no menos de 600 personas. Bien. Pampita y el Pollo Álvarez van a ser los conductores. Esperemos que nos salga todo bien. Va a salir todo bien. Obvio. Y está bueno porque nos toca ir a mí me toca ir como vos de invitado. Claro. Hace años que no vamos de invitado. De invitados, está bueno, lo vamos buenísimo. A disfrutar, vamos a poder hacer el bueno, ruido vas que a disfrutar. Nos hacen vamos a disfrutar, claro. Vas a disfrutar. Claro Luisito, sí. Y fue como una sorpresa que aparezcan de repente los Martín Fierro tan esperado. ¿Ya lo tenías la fecha y lo tiraste tipo sorpresa o era algo que se planeó casi sobre la hora? En realidad, yo lo tuve siempre armado. Yo estaba simplemente horrible. Lo que tenían que decirme, tal fecha, tal hora. Sí. Me faltaba la pantalla, me faltaba, digamos, la habilitación. En algún momento, el Martín Fierro se iba a hacer a orillas del obelisco. Wow. Después bueno. Pasó por el hípico argentino. Después decían que era lo que es... ¡Vamos! ¡Mirá, vamos, Ventura! ¡Ventura, va! ¡El cariño de la gente! ¿Quién gana el oro? ¡Ventura! Le grita a la gente. Es algún ternado eso. Es algún ternado que te está pidiendo el premio. Me encanta. Ya llegan las puteadas en cualquier momento. Bueno, y entonces, de una u otra manera... los amigos de la calle Corriente también se acercaron, lugares, por ejemplo, como el Club Alemán, fueron alternativas hasta que apareció el Luna Park, y me parece que no quedaron dudas en cuanto al lugar, ¿no? Es una especie de Vaticano de los eventos porteños, así que nos brinda una disponibilidad, un espacio fantástico, ¿no? Luisito, ¿y qué significa para vos realizarlo en Crónica? Y bueno, Crónica es mi cuna, Crónica es mi lugar también. Yo tengo en el diario, tengo más de 40 años, yo entré en pantalón corto, entré de la mano de mi papá, mi viejo es fundador con mi tío Alberto, los dos, junto a Héctor Ricardo García, fundaron el diario y después bueno se fueron acoplando a lo que es la señal. Y ahí tengo trabajando a mi hermano,
que es el director de fotografía, y a uno de mis hijos, Nahuel, que es jefe de fotografía. Así que imagínate, yo sigo también escribiendo para el diario, tengo una conectividad muy, muy directa. Pero esto se manejó entre el productor independiente, que es la gente de Red Cube, con el diario Crónica, se pusieron de acuerdo y yo le di para adelante porque estaba todo en orden. Perfecto. Qué bueno. Y escúchame, ¿qué particularidades va a tener este evento? Porque vos decís, bueno, se va a hacer en el Luna Park. Yo no me acuerdo cuándo fue, si alguna vez se hizo un Martín Fierro por ahí hace mucho tiempo cuando yo no trabajaba. No, nunca, la primera vez. No, nunca, nunca. Bien. Nunca. Bueno, ¿y qué particularidades va a tener esta entrega? Pensando en el protocolo, pensando en esta nueva normalidad. Ante todo va a tener 12 cámaras. Para hacer todos los planos, digamos, que estén en espacio y superficie, y para hacer toda la parte de arena va a tener 2 drones recorriendo lo que es en la interna de todo el estadio, ¿no? Un estadio para 6.500 personas que serán utilizados simplemente en toda la parte de, digamos, donde se ofrecen los grandes shows. Uh-huh. Las tribunas, en algún momento se fantaseó con tener participación de público, algo que no estaba descartado, finalmente se descartó para tener un aforo mucho más tranquilo. Estamos saliendo de una pandemia, no queremos irritar ni provocar ningún tipo de incidente. Yo quería las cosas seguras. Uh-huh. A lo mejor en otro momento, en otra época, me hubiera animado, pero me parecía que no correspondía. Así que bueno, van a ser 35 rubros con una extensión de 24 meses. Quiere decir, 2019-2020, 24 meses se va a votar. Pero después, el Martín Fierro de Oro va a tener una estatuilla para cada temporada. Quiere decir, lo que va a ser una votación común, que ya se está votando en APTRA hasta el día lunes, los socios ya se están volcando, ya vía digital, sí. O si no, con presencialidad, pasando por la sede, ya están votando hasta el lunes. Y lo que va a tener de diferente es que va a haber un Martín Fierro de Oro para cada año. Ah, significa. Okay. Que en lo general tenés que votar los 2 años, pero en lo individual se va a agrupar los del 2019 por un lado y los del 2020 por el otro. De todos esos 33 ganadores, va a salir el oro 2019 el oro 2000, claro. Y el oro 2020. Qué bueno, va a haber dos oros en el qué bueno, Luis, dos. Ventura, en 10 años de la jaula nos sentimos muy responsables de hacer que esa alfombra roja brille y mejorar el look de mucha gente. Pero por favor, poné dress code black tie, que va a ser smoking. Directamente, empezá a decirlo desde ahora. Vos tenés no, el poder. No, ya hoy, recién termino de pasar, me llamó Gustavo Arce de Agustino, pasé, me muy bien. Me vio el tema, me trajo unas telas nuevas de Italia que me dijo que la quería implementar. El modelo de lo que voy a ponerme. Lo tenía bien, en medida, y la tela no sé cómo me va a caer, porque es una tela que tiene que ver con brillo y que tiene que ver arriesgado, mi amor, arriesgado. Me parece bien. Amor, hay que ponerse cualquier todo. Cosa responsabilidad para que ustedes me hagan pelotas al día siguiente. No, de ninguna manera. Luis, escúchame, sí, no, ¿y qué te pasa? ¿Cuál es lo que pasa por dentro tuyo con esto de que vuelve los Martín Fierro, que yo sé el amor que le tenés a este premio? Mira, yo siendo socio raso, siempre luché por la interna de la asociación, porque es una asociación básicamente de periodistas, y con 2 años de pandemia, con la sede prácticamente cerrada durante casi 24 meses, casi sin ingresos. Claro. Con mucho orgullo tengo que decir que sobrevivimos a uno de los periodos más difíciles, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido la entidad. Y estamos de pie, estamos vivos. Y después de esta seguidilla de Martín Fierro que tenemos, porque después se nos viene el de Canal 13, el abierto, el televisión abierta el día 11 de diciembre, el digital que va a estar el 18 en Neuquén, y después tenemos abierto el federal que se va a hacer en San Juan, sin fecha todavía. Okay. Vamos a bien. San Juan. Vamos a San Juan, Vamos, Luisito. Escúchame, ¿ya hubo locos? ¿Ya hubo quejas? ¿Hubo gente enojada con las nominaciones? No es Martín Fierro. Sí, claro, no es Martín Fierro. Para que nosotros estamos contentos. Para que ustedes tengan una noción. Dale. 33 rubros. Sí. Multiplicarlo por 3, de 3 a 5. Vamos a poner 4. Tremendo. Son 120 candidatos. Bueno, yo creo que la posibilidad de la ayuda de memoria te da más, a,
más allá de los 1.500 posibles nominados. No quiero hablar ni de ganadores, que son 33 nada más. 33 ganadores. 35 con el oro. Imagínate la de puteadas que ya me comí. ¿Y en qué momento desconectás el teléfono? Nunca, nunca. ¿En qué momento desconectás el teléfono, Luis? Nunca, no. 24 horas de la fiesta. Todo el día. Todo el día. No, porque uno tiene que estar trabajando, pero también muchas veces uno es receptor de un montón de cosas, que incluso con algunos infundios, sí. Con declaraciones que no son exactas, canales que están ofendidos, que dicen que ellos no van a participar, que se los trató con falta de respeto. Oh. Realmente me sorprende. ¿Por qué, Luis? ¿Ofendidos por qué? No lo tengo. A ver, cuando a una entidad que teóricamente otorga un premio se la quiere forzar a situaciones de poder, con un poder que quiere ejercer aquellos que no pertenecen a la entidad y que quieren adjudicarse premios y nominaciones y fuerzan y presionan, como a lo mejor están acostumbrados a hacerlo en el medio, cuando uno no se pliega a eso, a lo mejor viene la ofensa, viene el tema de, bueno, yo no quiero hacer... A mí... No me va ni me viene, no quieren participar, listo, no participan. Y escuchamos una cosa, que lo consigue igual. De hecho, esa es la pregunta. Se han votado justamente ese medio y algunos periodistas y profesionales de ese medio se los ha votado para que sepan que fueron considerados todos. Claro, ese 5N no quiere participar, pero están nominados y puede haber ganadores. O sea, está muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Los sacan de las ternas o van a anunciar si hay algún ganador si no están, no están? Los invito a pasar por el Ayuda a Memoria, los van a encontrar, ¿eh? Está bien, okay. No cambia ahí nada. Después voten o que no lo consiguen, o que quieran ganar de la manera que están acostumbrados a proceder en la vida, obvio. Ya es otra historia. Conmigo no, conmigo no, dice Venturista. Conmigo no te metas. No. ¡Ay, tengo información! No, tengo información. Ojo. Pero en caso de que haya algún ganador. Tengo Luis, mucha, ¿eh? En caso de que haya un ganador. Sobre todo de ahí. ¡Oh! ¡Opa! Sí. ¡Qué ganas de meter! Subirá y será honrará como corresponde. Perfecto. Subirá y será honrado como corresponde. Y si se no lo está? Recibirá y comerá y cenará de la mejor. Y si no está, no ganará. Seguramente van a decir que boicoteamos. Bueno, no sé lo que querrán decir. Pero que digan lo que quieran. Claro. Yo sé cómo procedí. Está bien. Luis, que me quieran tildar de cosas de manera patotera o mafiosa, no. Ojo. Luis, ¿y qué te pasa cuando la previa unas horas antes ves programas que anticipan los ganadores y demás? A esta altura, hoy, Luis Nada. Ventura, ¿qué le pasa? Nada, aplaudo. Aplaudo. A ver, cuando anticiparon ganadores, creo que fueron de las mejores mediciones de los últimos años. Me parece que están engordando un premio, se le está dando una relevancia, pero el premio APTRA, el premio del Martín Fierro, no es un premio de Argentina, es un premio internacional. Yo les voy a contar algunas cosas que pintan un poco lo que es el premio. Ustedes saben que, por ejemplo, muchos profesionales que se fueron a trabajar a España, a Italia, a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Brasil, saben que piden certificados de APTRA que fueron nominados o fueron premiados, o que formaban parte de tal temporada de televisión o de radio, porque mucho más que una carta de trabajo local con una ficha profesional, mucho más que eso es el certificado de APTRA. Sí. Y acá no le damos el valor que tiene. Y el premio, a ver, porque lo piden. Claro, el premio es como que lo disfrutan los que lo ganan, los que lo pierden lo critican, pasa siempre, de un año a otro pasas a criticarlo. Pero ni siquiera ganándolo, Horacio. Ni siquiera ganándolo. Hay gente que fue nominada y piden que certifiquemos la nominación de tal año. Y es el premio más importante del medio, y la acá, verdad. Y acá, y muchas veces intentó hacer otro como premio. Siempre, bastardeamos lo nuestro. Bueno, nosotros vamos a estar ahí como siempre, como todos los años. Si perdemos, bueno, pero si ganamos vamos a estar muy felices, Luisito. No te quilombera somos, acordate. Vos sabés que vos sos la alegría que vivimos en pandemia, nosotros. Vos sabés la alegría que le ponemos a la gente. Me parece que están metiendo un poco de presión, ¿no? ¡No! Me pareció, no sé. Yo les quiero decir una cosa. El que les está hablando hace 21 años que tiene un programa exitoso en la pantalla de América. Claro. Es verdad. Nunca, pero nunca fui nominado. Ganar, ni hablemos. No. ¿Y sabe quiénes son los que más me putean? Los integrantes de mi producción. La Pedrelli. La Pedrelli te putea. El primero.
El primero en no querer ser nominado soy yo. Claro. No quiero, porque yo ya me imagino el después. Imagínate. Y la Pedrelli, que debe estar enojada desde hoy. Ah, le quiero ganar uno, Luisito, te dice. No, la Pedrelli no está enojada. Me caga trompada todas las entregas. Chris, ¿va a haber alguna figura internacional invitada? No, nos vamos a manejar con los nominados. No queremos tirar demasiado la piola. Vamos a tener un show, posiblemente musical o dos. Vamos a ver cómo nos sale. Vuelvo a repetir, tenés dos drones dando vuelta. Claro. Va a haber 12 cámaras funcionando, varias entradas, una alfombra, va a haber hisopado voluntario. Qué bueno. En el comienzo de la alfombra roja. Que no sé si es roja, no sé si se pusieron de acuerdo ahí. Con Fabián empezamos con los kilos. La alfombra es roja. Luis, con Fabián tenemos un número de zapateo americano muy bueno. Por si hay un bache. Si hay un bache, te entramos con las tapitas a zapatear. Si no hay un bache, Mariano te hace un striptease. Y si no me pongo pelota. Si no vienen con lanzallamas, no me interesa. No, si te lo hago también. Dale, Luisito, bueno, nos vemos el próximo martes entonces. Te mandamos un gran abrazo. Los espero porque ustedes siempre han sido grandes animadores. Felices de estar nominados. Siempre son mesa muy. No puedo decir lo mismo nominada. Salud, muchachos, y muchas gracias. Gracias, Luis, te queremos. Besos. Nosotros es como gran abrazo. Sí, nominades. Nominades estamos, es verdad. Nominades, es verdad. Gran abrazo, Luis. Nos vemos el próximo martes. Bueno, que salga todo bien. Si me dijo estamos nominades, me voy de vestido, mi amor. Nosotros, bache que haya. No me voy a ir vestida, montada. Sos capaz. Viste que siempre somos la mesa más ruidosa, somos lo más festivo. Y los conductores agradecidos de lo que hacemos nosotros. Andate de vestido, andate de una cosa media. Bueno, déjame, lo voy a pensar. Sí, escúchame, en el Oscar se vio. Sí. En Grammy también se vio. Sí. Acá todavía nadie lo hizo. Es verdad. Sí, bueno, Gabo Sanibana. Sí. Ah, Gabo, es verdad. ¿En Martín Fierro no? Sí, se fue con. Martín Fierro me parece que no. No importa, Gabo está cultivando marihuana. Me parece que fiesta de revista Gente. Hacelo vos. Sí, se fue para cultivar marihuana. Sí. Ya está. Ya bueno, hacelo vos. Después te llamo a ver si me prestás algo. Post pandemia, cambió todo. Okay. Dale, perfecto. Muy bien, si estás depilado, lo puedes hacer tranquilamente. Bueno, próximo martes entonces. Era eso lo que lo detenía. Y que mamá no se dio cuenta de nada. No, no le digas, mi amor. Si llevas el premio a casa, va a estar agradecido. Decile que va el miércoles, el programa y listo. Dale, le digo eso. Tranquila, que ponga otra cosa. Que ponga una serie. Bueno, vamos a estar viendo cosas interesantes que han pasado, positivas. Lo que sí queremos ver en la alfombra roja, sí. ¿No? Lo que ustedes quieren ver, lo que se considera que es correcto. Bueno, eso va a ser en instantes nada más. También vamos a estar haciendo una especie de servicio al consumidor. Esto no, de ninguna manera, tachalo. Si lo estás pensando por algún motivo, no, y porque lo hacemos todos los años y siempre aparece. Alguna con la cartera grande. Todavía hay que aclarar. Ahora con las zapatillas. Igual lo de la cartera te lo discuto. Porque cartera no hay un clutch grande, que te entre en los teléfonos. Pero te vienen con el bolso playero. ¿Sí? Sí. Bueno, eso lo vamos a conversar en instantes nada más. Eso sin nada de raíces. El pelo impecable, es la fiesta de la televisión argentina. ¿Cómo te vas a ir con las raíces? ¿Cómo te vas a ir con un color todo decolorado, que no sabes si es un animal de tema y qué? No. Tenés que tener el pelo impecable, con los fabulosos colores, con los 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. Es la coloración de Silkei Mundial que tiene lanolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Búscalo en farmacias y perfumerías de todo el país, también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamórate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. Lo que queremos ver hacia. Pase. Tenemos un timing impresionante. Bueno, esto sí, no solamente esto sí, sino ¿por qué esto sí, Fabián? Porque sí, porque lo merecemos. Porque nos lo merecemos. Porque estuvieron todas diciendo, yo cuando salga de esta, el día que me nominen, a mí si un día me invitan, el día que. Bueno, pasó todo eso. Entonces, ¿ahora qué queremos? Que vayas divinas, que te luzca. Porque si no, te van a volver a encerrar 2 años. Así que estás nominada, estás invitada, estás o acompañás a alguien, tenés que homenajear esa alfombra roja. Y además, porque sí, porque se terminó la pandemia. No sé si se terminó la pandemia, pero una vez. Cálmate, Matías, te estoy viendo mover la cabeza. Bueno, te callás. Es tremendo. Cuando se pone discutir. Mira con el barbijo como diciendo no se terminó la pandemia. No se terminó la pandemia, pero las ganas de salir a festejar hay que hacerlo. Entonces, mirá esto, hay transparencia, es negro y oro, que no es lo mismo cuando sale oro. Tiene quilla.
Y lo más importante, que mañana nos vamos a ocupar solamente de los complementos y de los accesorios. Que es tan importante porque podés arruinar un look. A veces te vas divina. Y color, que siempre en la alfombra roja es tan agradecido. Porque ya van todos los hombres de black tie. Y si vos elegís, bueno, no, voy de negro. Y, no y la verdad que no te vas a destacar mucho. Pero si utilizas, este es un super color. Este plisado fabuloso. Es un muy buen color. Este es de Cosano. Y es el que mostramos el otro día. Es un color bastante agradecido. Es un color que imprime bien. Más si la alfombra es roja o no. Porque ahora nos entró la ¿y duda. Si es verde. Y te mete la alfombra verde. Y mi amor, te pones y la posas. Bueno, averigua, chequea. Y si es verde, tenés un color que siempre va con verde. Obvio. Que es el dorado. Como nuestra salvo alfombra salvo que sea en croma. Tal vez se copiaron de nuestra alfombra. Es verdad, nosotros hicimos una alfombra. Claro, obvio. Nosotros tenemos esta alfombra que es verde y oro. Y hablando de oro, no hay nada mejor que un vestido de un hombro, un vestido que sea bordado. Me parece que lo más importante es que vaya con vos y que todos estén trabajando en armonía. El maquillador, el peinador, porque si no es una reina, una lucha de egos, y el peinador te quiere hacer el peinador más grande del mundo. La maquilladora se quiere lucir como nunca. No, la protagonista sos vos. El vestido no te tiene que opacar y lo que se te tiene que ver es caminar segura, contenta y agradecida que te invitaron o estás nominada. Perfecto, sí. Muy bien. Y un dato importante para tener, el Luna Park es muy grande, entonces todo decí lo come. Frase, te chupa. No, Luna entonces, Park parece que te chupa. Hay que ir. Es lo primero que me dijo. Cinematográfico grande. Aro. El aro Luna Park te grande. Come como el Diego Martínez. Ya hubo un premio ahí que fue un premio Tato y estaban... Sí. Todas mal vestidas porque no tuvieron en cuenta de que el lugar es no gigante. La dimensión. No, la dimensión. Claro. Y esto también te sirve porque por ahí el casamiento es tu Martín Fierro. Claro. El cumpleaños es tu Martín es que Fierro. Para una eso boda, sirve una la celebración. La alfombra roja del Martín Fierro. Hay muchas chicas que ahí definen su vestido de divorcios, el de la presentación, el de fin de año, el de la boda. Claro, todas las citas acumuladas como y postergadas. Como nosotros tomamos idea de los Oscars, por ejemplo. Ok, ahí vamos a hacer 600, pero esto también sirve como disparador para todas las fiestas que afortunadamente están volviendo a surgir, que están sucediendo este fin de año. Bueno, en instantes nada más vamos a ver cosas positivas, bien realizadas, buenas decisiones para una alfombra roja y algunas decisiones no tan correctas. Queremos evitar esas decisiones. Si vos querés vender tus joyas, también te puedes equivocar. Por eso lo que tenés que hacer es ir a Joyería Ricciardi para no equivocarte nunca. Joyas, alhajas, relojes, brillantes, cotizan al mejor precio internacional, pagan hasta 17 mil pesos el gramo de oro de 18 quilates. Son los únicos que realmente valoran tus alhajas. Entonces no pierdas el tiempo y no te equivoques. ¿Eh? Tenés que ir a Joyería Ricciardi, que está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Ricciardi es de nuestra confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Estoy con esta cosa que tal vez quiero llegar con un sombrero. Porque ayer lo vio a Daniel Osvaldo. Claro. Y hablamos al Martín Fierro. Y me gustaría saber qué opina Gaby de que aparezca con sombrero el Martín Fierro. Para mí los sombreros son para el exterior. Me lo saqué. Ok. Rápida. Y bueno, un hombre de convicciones firmes. Me está diciendo que no me lo saco. Para el exterior está perfecto, pero... Hoy es para que vos sanés todas tus dudas. Bueno, te voy a ir ofreciendo cosas. A mí me da pelo sucio. Cuando veo a alguien con un sombrero en un lugar donde no debería haber un sombrero, a mí me da pelo sucio. Ok. Ahí ya lo descarté el sombrero. No, no voy a pensar eso. Entonces, no sombrero. Tu primer no. Tu primer no. Con un fascinator a Martín Fierro, no le fue muy bien. Incluso a la reina, madre absoluta, diosa, ¿Pero por qué el fascinator no es aceptado aquí en la Argentina? En Europa sí, no se entiende. Acá no. Sí, en Europa sí. No se entiende. Porque el resto tiene que estar muy claro. Bien. Claro. No puede ser la única. Quedás como muy arriba. Sí. Entonces, al quedar tan arriba, no quedás elegante. Porque no se entiende, porque no lo sigue fuera de contexto. El resto. Overdressed. Nunca te pasó. Vamos a ver algunos looks de Barbie. No, he ido a fiestas que tenía muchas fascinator porque se ponían de acuerdo. Sí. Era fiesta con fascinator, claro. En el hipódromo de Palermo. Claro, el hipódromo. El varón B está todo. Que va a estar lleno. No saben dónde hay. Bueno, vamos a ver. Ese color era muy lindo. Ahí se lo ven más lavadito. ¿Esto de quién era? Esto era de Darío Urbina. Ah, Darío. Le mandamos un besito enorme.
hace muchos años. Era un verde Tiffany, se puede decir. Sí, 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 ahí se lavó un poquito. Porque no por se ve en la imagen el color que era. Y eran otras cámaras. Eran otras cámaras, sí, sí. Eran otras cámaras. Era un teléfono. Y vos todos los años, Gaby, siempre te pones alhajas. Siempre, como completás siempre, sí, los looks con alhajas. Busco el detalle, pero que no sea muy sobrecargado, ¿no? Ese es de María Fochesato, que está en Inglaterra, se fue a vivir a Inglaterra. Pero mira qué bien. Que era un vestido todo bordado a mano, un trabajo increíble que realizó. Tenías un recorte importante, casi fuerte, como Salma Hayek, te acaban detrás de cámara. Pero me quieren. Mirá cómo te quieren. No, muy lindo vestido era también. Y quedaba comodísimo. Era cómodo, se ve otro. Lindo color. Ese lindo y el pelo me encanta. El pelo estaba también cómodo. Ese era de Débora Velázquez, que está en Bélgica, diseñadora argentina en Bélgica. Ay, la que no viaja no la elige. Yo me acuerdo que Estrellato intergaláctico. Ese día me metí en tu cuarto, el día que te puse ese vestido. Recuerdo. Me metí, sí, y le puse cada una de las alhajas. Pero bien. Y me probé el vestido cuando se fue al baño. No. Sí, porque a veces tenés dudas. Si son dos pulseras, un anillo, dos pulseras. Menos es más siempre, ¿no? Últimamente hay que despojar algo. Tal cual. A mí, cuando algo es bueno, dale que va. Sí. También es desde Débora Velázquez de Bélgica. Que no me los mandó, Tardó su tiempito, pero. Y te los mandó. Quedaron perfectos. ¿Y el pelo es una decisión que tomás así como rápidamente o lo analizás? Porque una cosa es peinarte para un evento cuando vas de invitada y otra cosa es cuando estás en cámara todo el tiempo. Te soy sincera, siempre lo dejo a decisión de quién me peina ese día. Perfecto. La he pasado mal también, recordemos, ¿eh? ¿Se acuerdan que me vine como mini? Sí, sí, sí. Pero lo dejo a decisión de quiénes me peinan en ese día. Ahora es como que estoy más tranquila. Y además porque igual también tiene que ver con el vestido, si es strapless, si es de un hombro. Exacto. Si va a tener el pelo recogido de un lado, del otro no. Pasame una flor, que me quiero poner una flor. ¿Pero te parece? Y sí, porque quiero. La realidad es que quiero algo recogido. Dale. Claro. Saca. Pero como que sea de negligencia. Quiero como descuido, recogido y tal vez esto que me da. Sos la Barbie. Sabrina Rojas. La Barbie. Barbie. Mira lo que soy, ¿ves? Pero ¿te gusta? ¿Para dónde te estás preparando? Para los Martín Fierro. ¿Que es la apertura de Playa Franca en Mar del Plata? No. O sea, ¿no les gusta? Es un me lo saco. Ay, no. Bueno, ¿qué querés que haga? No, ¿eh? Rápidamente me lo saqué. Parece que estás como con mucha ansiedad acumulada de ir a una fiesta y tenés que bajar un poco. Es la pandemia. La pandemia, la pandemia. Ese es un gran Laurencio Adot, ese que está ahí. Ese es un gran Laurencio Adot. Era muy lindo ese vestido. Rosa palo hermoso y muy cómodo también. Y tenía un clutch muy lindo también de los chicos. Sí, sí. En Laurencio no. Sí, de Laurencio. Sí, de los chicos, razón. De Tiago y de Laurencio. Sí, 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 sí. De Tiaguito, es verdad. Era de los chicos. La joya ya no me acuerdo, me pasó hace tiempo. Mala memoria que tengo. Me parece que... Bastante te acordás. Me parece que las alhajas eran de Bartolomé, creo. Las joyas pueden... Sí, de Bartolomé. Este también era de Laurencio y el clash sí era de Laurencio y Tiaguito. Las joyas también de Bartolomé, el escúchame, peinado. ¿Ya tenés decidido lo que te vas a poner el próximo martes? Te soy sincera, no. Esto es igual que... A ver, para yo todavía no lo tengo decidido tampoco. ¿Tampoco? ¿Vos lo tenés decidido? Vos lo tenés decidido, ya lo encargaste, ya lo señaste. Estuve ayer en el 11, que me abrieron los locales a las 20 horas, a comprar género. Todo. La llamé a Eugenia y le digo, ¿te parece? Y no me contestó. ¿Te clavó el visto? Me está diciendo que sí. Ah, sí. Ah, no te leí, Euge. No, qué feo que te pase eso. Porque él se llama. Vos lo tenés decidido. Yo no te mando WhatsApp, yo te llamo por teléfono. Sí, ya lo sé. Y ahora que una idea que le dio Ventura, porque pues, al ser tan poco y si faltan shows, se puede cambiar varias veces. Gaby, eso era en el Hilton. ¿De quién era ese vestido? Esto fue el Hilton, también de Laurencio Adot. De Laurencio. Muy lindo. Ese no me acuerdo tanto. Muy lindo, muy lindo. De Laurencio, sí. Sí, ese es el igual, Laurencio. Lo bueno es que ahora, al estar invitada, me parece que más relajada. Puedo decir más arriba. No, que relajada. No, relajada, no, que no tienen la atención de la conducción. Ah, o sea, sí, vas claro, a poder claro lucirte, hacer la alfombra más tranquila. Ustedes dicen más preparado. Sí, sí. Más arriba, tomar más. Estuvimos a punto de morir, no nos vamos a poner. Bueno, es verdad, pero tampoco tanto. No, hay que celebrar todo, hay que celebrar la vida, celebrar que volvimos. Parece, la gente tiene mala memoria. El año pasado estábamos, pero pidiendo por favor volver. Sí, se perdió un poco el arreglarse con el tema de la pandemia.
Vos porque estás saliendo poco. Sí, pero están arreglándose. Ah, no, todas están arreglando yo. Mucho. Sí, están arreglando mucho todas. Nosotros llamamos a un par de diseñadores, pero hay tantas fiestas entre las bodas, más los premios, más unas cosas que andan dando vueltas, la de Barón Bela, la del hipódromo, la de esto, no dan abasto, no dan abasto, no, no dan abasto. Diseñadores, maquilladores, peinadores, no dan abasto, una alegría, una alegría. La que está todavía ahí envuelta en la toalla. Claro, diciendo, bueno, voy a resolverlo en algún momento. Y hay marcas que no voy a decir cuáles son, pero que hicieron lista y ya no tienen más vestidos. No, gente lista, sí, de espera para maquillaje mangar un había vestido. Una señora quejándose que no encontraba vestido. ¡Uy! Opa. Ya vamos a dar todos los nombres. Para importante. Mí porque le quieren dar, no porque no. Excusas para no prestar vestidos comenzando ya. Llegó el Super Cyber a Balon. Semana de descuentos. Atención, hay que entrar a balon.com.ar para el público minorista. Hay hasta un 50% de descuento. Y Balon sumó un descuento del 15% a los mayoristas en todos los artículos primavera-verano. Entonces, escanea el código QR que aparece ahí en pantalla o entra en balon.com.ar. Tenés una gran oportunidad. Por un lado, los clásicos suéteres, las prendas del verano y también las prendas de lino. Tenés vestidos, tenés blusas, remeras, pantalones, todos los talles, todos los colores. Ingresen a la página web o al código QR que aparece en pantalla y aprovechen los descuentos de Balon en este Cyber Sale. Muy cómodos parecían. Sí, muy lindo. Mi hija está pleno con un vestidito de Balon que le regalaron el otro día. Señoras y señores, sí. Vos tenés una fiesta, puede ser el Martín Fierro, que nos pasa a nosotros el martes que viene, puede ser el Martín Fierro de aire, que va a ser en diciembre, puede ser una boda, puede ser una fiesta de egresados, puede ser una comunión, no podés ir mal, no te podés equivocar. Yo tengo tres de fin de año. Fiesta de fin de año de los trabajos, de las empresas. Esto es asesoramiento en tiempo real, en vivo y en directo, a tomar nota, a grabar el audio, a grabar en video lo que Mariano tiene para compartir. Comenzamos ya. Acá hay que, muy cerquita la cámara, ojo con las costuras, que no se me vean, y digo, Martín Fierro, para el martes. Martín sí, Fierro, ¿no? Y digo, miraste mucho musical de Mago, mucho comedia musical. El vestido de Payet con el flequito. No, brillo, pero no corto, mi amor, no, no. No mucho. Porque ojo que te pueden confundirlo con la que te da el precinto. Entonces, no, 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 no. No. Y menos jugar con el zapatito. Ya, le toque de color. Pesado, mancuerna. Que pesa. Zapato mancuerna. Zapato mancuerna. O sea, no. Bueno. Amo a Maradona, pero el homenaje a Diego, por favor, no se los pido. No es el momento, no. Miremos la serie. Claro. Pero un pin chiquitito, un pin. Pero no me llegue productor, tatuarte. Productor moderno de pantalón de jean con la camiseta del Diego, porque Diego está en el cielo y no le va a gustar tanto que llegues de esa manera, y menos con un jean. A Diego, o sea, no sé, a mí no, me gusta, no, 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 no. Y bueno, decís, bueno, me hago la folk, me hago la moderna, ¿no? Me hago la Taylor. Claro. Estoy bien de gambas, estoy bien de gambas, estoy bien de brazos, el salero lo hago perfecto y digo, bueno, me voy canchera, me voy como a tequila. No, 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 mi amor, no. No, no, no. Mi amor, no es Roldán. El culot, no, no, el culot Zaira Nara, no, no. Y el strapless de Payet, de Tina Turner, tampoco. Esto es para una fiesta de disfraces. Y digo, es necesario llegar con todo. Porque ¿qué tenés adentro? La notebook, bueno, yo voy con la notebook a todos lados. Adentro, bueno, yo digo, bueno, me llevo el vestidito para la after fiesta. Acá el after porque party. Seguramente en algún hotel, sí. En algún hotel hace una fiestita y me llevo el vestidito. No, dejaron el auto. La camiseta del Diego ya te dije que no, jamás te la pongo. Sí, Diego, porque va a aparecer o cualquiera que venga. Cualquier futbolista, cualquier remera. Y el maletín, porque no es cartera, no, el gracioso, maletín. Y esperá que a último momento acabo de descubrir algo que acaba de entrar y decís. No, los mirá, accesorios. Tomame bien de cerquita la carita, bien así, bien de cerquita. ¿Cómo favorece ese plano, eh? Llegué a las 4 de la tarde y digo, bueno, empiezo. Me levanto con los accesorios. Pulsera. No me la puedo poner solo, me cuesta. Pulsera. Digo, bueno, pero me está faltando algo más. Collar. Claro, se usa la digo, no, grande. Me está faltando algo más. Extra. Vincha. Claro. Vincha. Claro. Vincha extra, que viste que Versace salió en la pasarela con cristal, sí, 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 todo sí, eso. Sí. Digo, algo más, cinturoncito. ¿Bienvenidos a bordo? Esto que me lo traje de la costa, las caracolas. Eso te ojo a las cosas del mar que dan mala suerte. El caracol colgado, no. Bueno. Esto es lo que no tenés que ponerte. Ojo con el plano que me estás haciendo, no, Mati. Que lo bien que das, lo bien que das. Está cuidado con el HD. Está cuidado el HD. Bueno, cuidado. Ya sabés lo que no. Y si decís, me pongo aro grande, no.
Esto es un aro de Flavio del show de Extravaganza, que en el escenario sí, pero la alfombra roja no. Para Tabú. Beso. Muy bien. Que tenemos el miércoles que ir. Está muy pay así, ¿eh? Bueno, das gracias. Muy dan una bendición. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos con el asesoramiento en tiempo real de la Jaula de la Moda pre-Martín Fierro. Y pueden tomar nota de las cosas que tiene Mirta Armesto preparadas, ¿eh?, para esta primavera-verano. Gustito, cabo. Un gustito, te voy a dar, sí, un gustito, dame un gustito. Ya lo tenés en tus manos. Es el momento de darnos un gustito con las exquisitas tostadas de arroz Molinos del Bosque que nos acompañan durante todo el día. No dejes de tener tus tostadas de arroz para acompañar tus comidas, para darte un gustito. Tenés para elegir desde la clásica, la light, sin sal, dulce, chocolate. Puedes usar las semitas equilibradas. Siempre están crocantes, son libres de gluten. Es un producto apto para celíacos. Está en los mejores comercios y supermercados de todo el país. También en Paraguay, también en Uruguay. Recordá que es una marca de productos Carilo. En sus redes sociales permanentemente están compartiendo recetas, ideas y tips. Gracias, productos Carilo. Señor Medina Flores, ¿vamos a hablar de accesorios para una fiesta importante? Más que accesorios. Más que accesorios. Lo más importante, lo que te realza, lo que le da brillo. Recién Gabriela Sobrado decía, yo sin alhajas no voy directamente al Martín Fierro. Y ahora vamos a recorrer estas. Divino, por eso son maravillosas, de Argas Joyas. Argas Joyas Oficial es su Instagram. Y mirá esta primera opción. Me encanta. Porque en estas no hay margen de error. Es un conjunto diseñado en plata 925. Es una cadena oval con una pulsera con piedra, circonia, cúbic y aros. Y hace que no tenés margen de error porque tu mano está perfecta, tenés una pulsera divina, una gargantilla que acompaña. Y si vos tenés una línea simple o algo, esto te garantiza que estés... Porque muy ¿qué bien. Hace una alhaja? Le potencia un diseño. Y a eso es lo que estamos tratando de que haya... De que haya una garantía de que estés más fabulosa ese día. Mirá, por eso esto es muy fácil. Esta es una de las opciones que pueden encontrar en @argasjoyasoficial. Y tenemos otro conjunto muy lindo también. También en 925. Viste que hay gente que es... Bueno, yo, por ejemplo, a mí me gusta más lo dorado, el oro, que a mí plata. Me gusta más lo plateado. Y en este caso, la plata. Por, no sé, por color, por piel, por un montón de cosas, me queda mejor el oro. Y este es un buen caso porque es con baño de rodio dorado. Es ideal para marcar tendencia. Porque mira, te pones un súper escote y tal vez eso cae ahí, es divino y te cierra, te completa lo que vos llevas. Y lo bueno es que en el caso del oro, oro amarillo, oro rosa, siempre, siempre va muy bien y hace muy buen match con los brillantes. Entonces ya no está ese prurito ni ese miedo que si es plata, si es oro. Bueno, queda muy... Los brillantes se llevan bien con las chicas, como para arrancar. Siempre. Lo dijo una sabia y no se equivocó. Los brillantes siempre... Mirá lo que es esa pulsera. Qué linda. Es un detalle, pero lo potencia muchísimo porque es una alhaja y es fabulosa y eso es lo mejor. Casi que el reloj me está pidiendo un acompañamiento. Sí, Impagliazo tiene unos brillantes negros en la pulsera, siempre se la veo. Y mirá esta última opción, es solo la última que tenemos acá. Es un colgante con un dije triángulo pavé. Tiene pulseras tenis ajustables, anillo y pulsera grumet con piedras cúbic bañadas en rodio rosa. Y es muy canchero con el cierre también que tiene. Pero mira, los brillantes están ahí. Pero es divino este equipo. Es muy, muy, muy lindo. Solo estas son tres opciones de las que pueden encontrar en @argasjoyasoficial. Pero ahí hay muchas más. Porque en esto que tiene que estar claro, qué vestido te pones, cómo es el diseño, cuál es el lateral, los escotes, el tajo. Bueno, todo influye mucho a la hora de la decisión de coronar lo que vos llevas puesto con un par de alhajas como estas, que me parece que son tres buenos ejemplos. De que parece es una línea muy A ver, simple, déjame ver el anillito ese. Es un lujo total, total, total. Pero mirá lo que es la manito de esa criatura. No, ¡ay, ya está! Y ya me quedó... Gracias, Argas Joyas, mira.
Ya conocemos el truco de mirá, se me trabó este, y no ejemplo, me lo puedo sacar. Vos tenés arroba arga joyas oficial y ahí puedes encontrar de este, pero muchos más. Mira qué bien. Hay, qué cada, bien, hay una alhaja para cada tipo de mujer siempre. Exactamente. Gracias, Arga Joyas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mirá, qué lindo modelo, ya tienen ahí una buena propuesta para cualquier tipo de fiesta. Puede ser un Martín Fierro, puede ser un casamiento, puede ser un cumpleaños. Este, es un, o sea, es además, un diseños atemporales. No, sí, no, no me sale. Amor, te estamos clásico resolviendo todo el Martín Fierro, Navidad, lo que tenga. ¿Sabes que vienen con una tijera? No me está saliendo el dedito, ¿qué pasa? Lo que les pasó varias veces, esto que se hace gracioso de que no sale el anillo. Es que no siempre lo que entra sale. Mira, tienen dos opciones, un balde con hielo, una bolsa con detergente y una cuchilla. Puedo hacer la campaña, mira. Hola, amor. ¡Ay, cómo posa él! Con ese cabello en composé con su camisa. Se puso la campaña de la marca. Gaby, queríamos la jaula de la moda, quiere hacerte presente, regalarte este anillo. Sí, qué lindo, la verdad. Esto es toda la producción de La Jaula y Farfán. Producciones y Coco, todo el equipo te regaló ese anillo. Cosa Farfán. Farfán lo compró. Farfán. Ya no te lo saques, mi amor. Ok, yo tomo la palabra, no lo es un testigo. A la hora de recuperar tu pelo, tenés que ir a Hair Recovery, que es líder en medicina capilar. Tiene 25 años de experiencia, tiene 35 clínicas en Latinoamérica. Hay un montón de tratamientos, depende de tu necesidad. Así que ni lo dudes, puedes hacer una consulta médica online y los especialistas te van a recomendar el tratamiento indicado para vos. Desde este tratamiento capilar pelo por pelo con inteligencia artificial, o tratamientos que por ahí puedes hacer en tu casa con productos específicos y especiales de Hair Recovery. Lo importante es que recuperes tu pelo. Andá a Hair Recovery, no pierdas más tiempo y sobre todo no pierdas más pelo. Andá a lo seguro con Hair Recovery. Seguimos con el asesoramiento, ¿no? Sí. Está bien. Pues hablamos. Me gustaría que asesoren a los muchachos con respecto a los accesorios. Porque esta temporada fue mucho de pulsera, mucha de cosa atada en los. Que no va, ojo por la pehue. Mira, justo está escribiendo la pehue. No, que para no le contestes muy de colgarse cosas. Vamos a responderles a todos en el próximo bloque. No se me van de ahí. Señoras, señores, ¿quieren verse más jóvenes que nunca, chicas? Siempre. Entrar a la moda, lucir espectaculares. Para el mar que llego. Sí, obvio. Tenés que acercarte a Gravaña, que tiene los mejores calzados para todas las edades. Anticipate al verano. Hay muchas ofertas, ¿eh? Buscalas, animate, sorprende con Gravaña. Están en todo el país, tienen un nuevo local exclusivo en el shopping Los Gallegos. Esto es en Mar del Plata. Podés ver la página web, que es gravaña.com.ar, y encontrarte con todo el catálogo primavera-verano. O seguirlos en Instagram, en @gravaña. @gravaña para seguir todas sus novedades. Se viene Martín Fierro, próximo martes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, no, esto sí que no. Esto sí que no. Así no como no. Buti, ¿eh? No, Buti no. Buti con Buti, capucha de nuevo con no, capucha. ¿Eh? ¡Ay, nosotros Paulita! Mirá la cartera. ¿Ves cuando dicen que exageramos? No. La cartera. Yo podría estar en los notos. ¿Quiénes eran esos chicos? Bueno, dos chicos que los pasaron. Dos chicos que prometían. Yo por lo menos volví a París, estúpida. No, le estoy contestando. A letras de cámara. ¿Pero por qué no, Paula Volpe así? ¿Por qué no? Porque me parece que es muy Barbie el look. No, el reloj era rosa perlado con strass. Sí. Las sandalias eran rosa perlada con strass. El anillo era rosa perlado con strass. Que no sé lo que llevaba ahí. Llevaba los Martín Todo Fierro. Todo rosa, ante la duda. Llevaba rosa. Martín Fierro ahí adentro. Es una mujer muy bella, tiene un cuerpo muy lindo. Hermosa. Pero casi parecía Legally Blonde. Haciendo la ficha, le falta al perrito rosa. Y ya está, le hubiera prestado a Hannibal y ya estaba. ¿Y los bucles de Marianch? Y yo estaba, porque bueno, no, nada. Pero, había hecho un buen peluca. Tratamiento con Henry Covery que me dio fuerza al pelo, mi amor. Era una peluca, no era pelo. Era, pelo, era pelucón. Era natural. Natural. Había mucha humedad, chicos, ese día. Total, anda a chequearlo. Anda a googlearlo. Hay que solucionar todas las cuestiones y una de ellas es la necesidad de tu perro. Bueno, lo puedes hacer con Paño Pet. Descubrí los beneficios de tener la bandera sanitaria Carpet en casa. Son bárbaras. Buscalas en veterinarias, en Pet Shop y en pañopet.com. No aceptes copias. Tenés que ir a lo seguro, tenés que ir al original. De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet.
Muchas gracias, Paño Pet. Tenemos mucha moda, ¿eh? Vamos a compartir moda. Preste atención en casa, que siempre están pidiendo. Ay, quiero ropa, quiero ropa. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que propone Big Mar, lindo, ¿eh? Desde Torre Pueblo. Sí, con unas super propuestas. Ayer algo habíamos visto y me parece que una sastrería divina. Las camisas, las estampas. Equipazo para verano, ¿eh? La camisa es muy linda, esa le sirve para la playa también. Arriba de traje baño te la pones, es muy linda. Con jean queda lindo. Se llama The Change Process. Y una marca que maneja toda la curva de talles, que eso está buenísimo porque nadie se queda sin lo que tiene ganas de ponerse. Hay un compromiso para romper los estereotipos que ocultan la belleza real de la mujer. Por eso Big Mar lo quiere brindar en esta colección, una nueva manera de usar prendas para que las mujeres se sientan cómodas y también que estén a la moda. Con esta colección quieren hacer honor también a las madres, a las mujeres, por su paciencia, por su perseverancia, por todo lo que nos enseñan, todo lo que nos guían y todo lo que nos acompañan. Y sabes que tienen un super calce los jeans, son como una marca donde los jeans, las mujeres se ven estupendas porque tienen una especie como de faja que reduce lo que tenés ganas de reducir. Mi amor, y Fadi, estiliza. Look, me encanta. Mira, una camisa, manga cortita, bien fresquita. Y está modelando, mira, mamá, ahora. ¿Está modelando? La está manejando Leandro Ruth. Mirá qué bueno, qué buena onda. Mamá, ¿viste? Está modelando. Pueden encontrarlo en Cuenca 811, en Elguera 356, local 1, y en Cuenca 656, local 1, en Flores. Lo pueden seguir también en sus redes sociales, están en Instagram como Big Mar Mujeres Reales, en Facebook como Big Mar Plus Size, en TikTok también tienen sus videos en Big Mar Mujeres Reales, lo mismo que en YouTube. Súper cancheros, muy a la moda. Quieren agradecer especialmente a Torre Pueblo, que fue la sede de este desfile que propone Big Mar. Igual este naranja es un súper vestido que a cualquiera le va bien. Le va bien para el verano, es divino. Tic, entra así, bolsito, listo. Piqué a la playa. Zapatillas, zapatos. Mi amor, acá nosotros presentamos la cartera verde como un hit. Y la tienen ahí las chicas de Big Mar. Rápidamente llegó. Súper rápido. Muchas gracias, Big Mar. Mayorista Caromar es la cadena especializada en limpieza, perfumería, pañales y cosmética. Caromar, por precio y surtido, te conviene siempre. Seguí a Caromar en sus redes y en caromar.com.ar. En breve, en nuestras redes, vamos a estar sorteando órdenes de compra para que llenes el changuito como el que tenemos en el estudio, ¿eh? Ese chango puede ser tuyo. Tenés que seguir a Caromar y a La Jaula en las redes para participar de este sorteo. Muchas gracias, Caromar, por acompañarnos. Bueno. Mayorista Caromar, la mejor opción al momento de cuidar tu bolsillo. Paga menos y ahorra más en Caromar. Todas las marcas, los mejores precios y atención de calidad. Visítanos en nuestras sucursales y seguinos en las redes sociales. Paga menos y ahorra más. Mayorista Caromar, te conviene siempre. Por supuesto, y estamos con el Cyber Sale de Sir Fausto, porque transformó lo que es el Cyber Monday en un Cyber Week. Hasta el 7 de noviembre puedes tener un 30% en toda la tienda Sir Fausto. Y cuando te digo todo, en los productos para peinar, los productos para tratar la piel, los productos para tratar la barba, las camperas de cuero, los zapatos, los tragos, los bolsos. Bueno, aprovechen esta semana de descuentos de Sir Fausto entrando a su tienda online, que es www.sirfausto.com. Sir Fausto es la cultura del hombre. Acordate, un gran descuento por el Cyber Week en sirfausto.com. Déjame decir algo que la gente me pregunta en la casa, y si uso panty medias. Estoy a piel, porque me dicen, te ves bárbara las piernas. Entonces, claro, me dicen, ¿usás medias? Lo paran, no, acá, no, a pelo. Le preguntan eso. Le paran y le preguntan eso. Me paran eso en la calle, la 9 de julio me preguntan eso, Gaby. Mira qué lindo. Bueno, okay, hasta okay, aquí bien, hemos no llegado. Gusta. Para la gente que pregunta, estas remeras de Crowner, ¿eh? Hoy me vine con una combinación distinta. Los pechos trabajados tenés. Es la remera me marca los pechos. El pecho marcado lo tenés. Ya no respetan la autoridad. No, porque es un nuevo, esto es un nuevo arte. Rebelde, un nuevo canal. De la verdad. Abierta estamos. Tremendo. Gaby, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer. Nos vemos por el favor, martes. Tienes que salir corriendo a buscar un vestido. ¿Por qué hay que correr? Porque ellos correrían, estarían desesperados. Porque el martes lo tenés allá. No entienden esta sensación de decir, no sé qué me voy a poner el martes y no me importa. Te llamo el sábado de la mañana. ¿No llegas a tener vestido? ¿Cómo me llegas a llamar el sábado de la mañana? No, está durmiendo. No, estoy viendo Plan TV, chicos. Ah, es verdad, Plan TV. ¿Cómo le vas a llamar? No le voy a Varadero. Bien temprano, cuando vaya,
Te voy llamando desde la casa. Hay unos separadores muy lindos en plan TV, gracias, que me los pones todo el tiempo. Por favor. Me encantan. No, no soy yo, lo hace la gente. Me encantan, estoy en separador. Ay, no, me encanta, me río, lo miro todos los sábados para verme. Mismo. Me río y me disfrutes de esta manera. Me disfruto todos los sábados. Nos vemos mañana. Mañana volvemos con más Jaula de la Moda. Que tengan una linda tarde. Chau. Brava, Renzo, tapame la.